Para la marca de electrónica LG, Nicaragua es el punto estratégico en toda Centroamérica en 2016. Así lo expresó en entrevista exclusiva con Crónica TN8, Rodrigo Díaz, gerente país. Es la región en la cual LG piensa invertir la mayor cantidad de dinero, ya que vio el potencial del mercado, ve el crecimiento de la economía y ve una economía muy estable. ¿De Nicaragua? De Nicaragua, correcto. Entonces, el plan 2016 de LG se llama Nicaragua en Centroamérica. Díaz señala que la economía de los nicaragüenses abre el mercado para que LG coloque productos de mayor costo y tecnología. Es básicamente el potencial que vemos en el mercado nicaragüense. Vemos que cada vez hay mayor inversión, hay mayor circulante. Entonces, es una economía, si bien todavía bastante pequeña, relacionada con respecto a los demás países centroamericanos, vemos donde mayor crecimiento existe en el comercio y en el circulante y la economía en sí. Entonces vemos un mayor potencial. Las condiciones que LG encuentra en Nicaragua son ideales para incluso incrementar en un 20 o 25% sus empleados y colocar sus productos en 15 nuevos puntos en el país durante el primer semestre de este año. Correcto, o sea, vemos de que ahora hay una clase media alta y hay mucho mayor facilidad de créditos. Entonces, por eso mismo, nosotros estamos ofreciendo producto de mayor valor económico. Básicamente, lo que se busca a la hora de, como una transnacional, es la estabilidad económica, social y política, ¿no? Esos son los tres factores que toda empresa multinacional busca. Exactamente, una estabilidad para poder trabajar y poder trabajar en paz y en calma, ¿no? La presentación oficial de sus nuevos productos se llevará a cabo en abril, que incluye la novedosa tecnología OLED con televisores que superan las 80 pulgadas. Para Crónica TN8, Eric Ruiz.